Hola, ¿qué tal amigos de Bato7? Bienvenidos a un nuevo video y en esta ocasión nos encontramos probando el Lincoln Navigator. Esta en la versión un poco más recortada, aunque sigue siendo un monstruo de camioneta. Esta versión que tenemos a prueba es denominada monochromatic. Tiene ciertos detalles en el exterior que la hacen ver diferente a una Navigator normal. Pero bueno, en este video les voy a mostrar el interior. Ya saben, como es costumbre, totalmente a detalle. Todo el espacio, las amenidades, toda la tecnología que tiene para ofrecerles. Entonces, acompáñenme a conocerla. Mi nombre es Sergio, esto es Bato7, bienvenidos. Bien amigos, ya estamos aquí arriba de este Lincoln Navigator en la versión corta, que pues eso aquí en estas plazas del conductor y del copiloto no se va a notar tanto. Les voy a ir mostrando el interior a detalle. Los materiales obviamente está sobrado, decir que son de excelente calidad. Tenemos plásticos suaves, piel, costuras, materiales de muy 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 buena calidad. Es un Lincoln, es el Lincoln pues digamos que más caro, el más grande, el hasta arriba de la gama que puedes comprar. Entonces está de más decir que la calidad de los interiores es excelente. Les voy a ir mostrando porque es demasiado lo que les tengo que enseñar, no queremos que se haga un video muy muy largo. Pero, como siempre, a detalle. Esta es la puerta del conductor. Tenemos un sistema de sonido firmado por Revel. Este sistema de sonido que suena bastante bien. Son 20 bocinas. Tienes una por acá y ahorita van a ir viendo por todos lados. Estos son los controles para ajustar el asiento del conductor. En la puerta del conductor tienes masaje. Presionando este botón vas a controlar el masaje. Esto te va a servir para controlar, si tú presionas estas flechitas de acá, en la pantalla te van a salir estos controles. Yo voy a ir bajando para que ustedes vean, ahí puedes mover el lumbar, digamos que alto, este es como un lumbar medio, este es como un lumbar bajo, este es qué tanto quieres que te abrace el asiento y este qué tanto quieres que te abracen, pues en la parte, este es el respaldo. Y este es del asiento. Eso lo puedes ajustar por medio de estos botones de acá. Luego, estos te van a servir para alargar qué tanto quieres que tenga apoyo, digamos que tu pantorrilla. Puedes ajustar tanto el del lado izquierdo como el del lado derecho. Y ya los ajustes del asiento, con este pues vas a ajustar pues la distancia que tienes con respecto al volante. Puedes ajustar la altura de la parte de atrás, puedes ajustar la altura de la parte de adelante. Con este mueves el respaldo y con este vas a poder mover la parte alta del respaldo, que también puedes controlar de dos maneras. Y este que te va a servir para la cabecera, que puedes subir de manera eléctrica y también puedes sacarla o meterla para que pues el respaldo y tu cabeza vayan en la posición que tú quieras. Literalmente puedes ir en la posición que tú desees. Tienes tres memorias, detalles en negro piano, también detalles cromados aquí abajito, mucho negro piano, controles para los seguros, controles para los espejos, que además tienen plegado de manera eléctrica, además de que pues cuando tú cierras el vehículo se van a plegar. Cuatro cristales eléctricos con función de ascenso y descenso de un solo toque, y la apertura de la puerta es por medio de esta, que si tú presionas vas a abrir la puerta y al momento que la abres el estribo se va a bajar para que puedas acceder y descender del vehículo. Entonces, como tienes aquí la manija para abrir la puerta, no tienes un espacio para poner objetos, pero pensaron en todo y lo trasladaron a esta parte de abajo, que
que, como siempre, traemos ahí nuestro cubrebocas. En la parte de abajo, pues, está de más también decir que tiene muchos, muchos espacios para poner objetos. Espacio para dos botellas, no una, solo en esta pues tenemos solamente ocupado uno. Tienes doble espacio para poner botellas y la puerta del copiloto es exactamente igual que la del conductor. Obviamente no tiene los controles de los espejos y los controles de las cuatro ventanas, pero estos controles van a ser exactamente iguales porque el asiento del copiloto tiene los mismos ajustes que el asiento del conductor. Ya pasando a la parte de la posición del conductor del volante, del lado izquierdo tenemos salida de aire acondicionado, así como también el control para la iluminación, faros de niebla delanteros, iluminación con encendido automático, regulación de la intensidad de la iluminación aquí adentro, este para la apertura de la tapa de la cajuela de manera eléctrica, y con este vas a poder ajustar los pedales que tan adelante o atrás quieres que vayan. El volante tiene ajuste tanto de altura como de profundidad eléctrico también por medio de estos controles. Y pues del lado derecho del volante viene el botón de encendido aquí en la parte de arriba con un detalle como cromado. Tienes también aquí el control para el remolque y con este para pues soltar también el remolque. Digamos que esta parte de aquí van a ser los controles para el remolque, porque pues este vehículo tiene capacidad para remolcar bastante. Y ya, volante forrado en piel, como es de esperarse, tienes muchos controles. De este lado, los que tienes aquí arriba son controles para el audio, cambias canciones, subes y bajas volumen, y aquí tienes los controles para el control crucero, que va a ser adaptativo. Aquí está, pues muy explícito qué hace cada botón. Y de este lado tienes estos controles, tienes comandos de voz y esto que te va a servir para la pantalla que tienes allá adelante, así como también estos que bueno, aquí tienes para contestar y colgar el teléfono, y estos te van a servir para configurar ya sea el head-up display, la música, la configuración como en general y la navegación. Tienes paletas de cambio detrás del volante, menos de este lado, más de este lado, y pues bueno, aquí tienes la palanca para las intermitentes, que también característico de la marca, este botoncito para el mantenimiento de carril para que te detecte los carriles. Y aquí están los controles para los limpiadores, tanto en la parte de adelante como en la parte de atrás. Esta pantalla de aquí adelante te va a mostrar toda la información, absolutamente toda la información, que pues la pantalla o la configuración va a variar dependiendo del modo de manejo en el que vayas. Y más arriba, espero que sí lo puedan visualizar, tienes una pantalla, un head-up display bastante completo. Creo que es el más completo que hemos visto, que hemos probado aquí en el canal. Te muestra absolutamente todo, velocímetro, la autonomía, te muestra las intermitentes, la temperatura exterior, el reloj. Realmente es una extensión completamente del tablero de aquí abajo, que pues obviamente si no lo quieres lo puedes apagar, pero es bastante, bastante completo. Ya yéndonos un poquito más rápido, sistema de infoentretenimiento Sync, como ya lo conocemos en los vehículos de Ford y de Lincoln. Tienes aquí salidas de aire acondicionado bastante bonitas a la vista, cámara de 360 grados, aquí pueden ver la vista, digamos que superior, y pues tienes vista completamente 360 grados, obviamente de reversa también. Tiene sensores también, tanto delanteros como traseros. Aquí tienes el botón de las intermitentes, este tipo de teclas de piano para la transmisión. Aquí está reversa, neutral, drive, por medio de estas teclas, negro piano, detalles cromados. Y acá abajo vienen controles físicos para el audio, así como también para el aire acondicionado. Son muy sencillos de usar, no vamos a entrar en detalles, sino se va a hacer muy largo este video. La consola y el tablero repleto de detalles de lujo, de madera, bastante, bastante bonito. Aquí tienes una entrada USB tipo A, una entrada USB tipo C, un cargador inalámbrico, vas a poner aquí tu teléfono, cargador por inducción y se va a ir cargando. Esto lo puedes cerrar, tienes esta otra que también puedes abrir y cerrar. Este espacio pequeño que yo lo usé como para poner ahí monedas. Doble portavasos.
freno de estacionamiento electrónico, este para desactivar que se apague la camioneta en los semáforos, desactivas los sensores de reversa, el auto hold del freno. Este es un asistente de estacionamiento y con esta perilla accedes a los diferentes modos de manejo. Descansabrazos, que es bastante grande y además separado. Este para el conductor, este para el copiloto. Y además tienes espacio aquí adentro bastante grande. Incluso pudimos meter nosotros una pequeña mochila. Y también tienes una toma de corriente por aquí adentro. La verdad, bastante, bastante grande el espacio que tienes aquí abajo. Y bueno, los asientos ya se los mostré, vienen forrados en piel de muy muy buena calidad. Tienes demasiadas cosas, visera aquí con pues la iluminación, tienes aquí espacio para guardar tus lentes, iluminación por medio de un toque, de este otro toque, luces de lectura, prácticamente puedes hacer todo desde aquí. La cortinilla del techo panorámico y hasta plegado de las cabeceras de la última fila, si es que te estorban aquí en la visión del, pues de aquí del espejo retrovisor, que es un espejo sin marcos que se ve bastante, bastante bien. Eso es el interior aquí adelante de Lincoln Navigator. Hay mucho que ver todavía. Vamos a ver lo que tiene en la parte de atrás. Bien amigos, ya estamos en la segunda fila de este Lincoln Navigator y bueno, realmente creo que podríamos estar hablando horas de todo lo que tiene este Navigator aquí en la parte de atrás. Materiales también está de más decirles que son de la misma excelente calidad que tenemos en la parte de adelante, mismos materiales suaves, piel, la madera, realmente por donde lo veas tienes excelente calidad. Aquí en la puerta o en esta parte de donde vas sentado tenemos una agarradera aquí sobre el poste B y en la puerta tienes pues parte de la bocina de este sistema de audio Rebel que suena bastante, bastante interesante. Más abajo tienes un espacio muy pequeño para poner objetos y detrás está el control para subir y bajar las ventanas que, como les mencioné, todas tienen ascenso y descenso de un solo toque. Tienes también la palanca para abrir la puerta, que igual que en las de adelante vienen de manera diferente a lo que estamos acostumbrados. Espacios tienes por donde quieras. Aquí en la puerta tienes uno en la parte de en medio, más abajo tienes espacio para botellas, para más objetos. Detrás de ambos asientos, además de que tienes estas pantallas que puedes acomodar para que la persona que viene sentada en el asiento de la segunda fila pueda ver sin ningún problema. Tienes también detrás de ambos asientos bolsas para guardar objetos que son de buen tamaño, realmente se pueden abrir bastante bien. Y detrás del descansabrazos, en la parte de adelante, tienes demasiados controles. Tienes un control incluso para abrir la cortinilla del techo panorámico, control para el aire acondicionado, así como también para calefacción en los asientos. Más abajo tienes dos entradas USB, una toma de corriente de 12 volts y también una entrada o un enchufe de 110 volts convencional como el que tienes en tu casa. Más abajo tienes dos portavasos ahí escondidos y además de estos dos portavasos tienes esta enorme consola central para dividir los dos asientos, que tiene dos portavasos más. Tiene también esta parte para controlar el sistema de audio. Puedes desde aquí seleccionar la estación, la canción que estás escuchando, subir o bajar el volumen, cambiar incluso las fuentes, todo desde acá sin necesidad de ir en la parte de adelante. Estos dos descansabrazos separados, uno para cada asiento, que además si abres tienes aquí un excelente espacio que va a venir incluso iluminado. Entonces realmente este Lincoln Navigator está hecho y está pensado para la comodidad tanto para las personas que vienen en la parte de adelante como para las personas que vienen aquí en la segunda fila. También abajo de esta consola central enorme que tienes en la segunda fila tienes también espacio para poner más objetos, que realmente yo creo que este vehículo está pensado para familias que vayan bastante cómodas en viajes, que incluso los niños o las personas que vengan aquí atrás pudieran conectar hasta una consola de videojuegos para ir jugando cada quien en su pantalla. Y pues realmente bastante, bastante, bastantes cosas. Salidas de aire acondicionado aquí arriba, las agarraderas
con gancho para colgar la ropa y con iluminación. Las agarraderas incluso tienen un forro como de piel, no es el plástico tal cual. Y pues los asientos también tienen anclaje para sillas de bebé. Y pues realmente eso es todo lo que tiene esta segunda fila del Lincoln Navigator. Vamos a la parte de la tercera fila para que vean qué tan bueno es el espacio, porque también es bastante interesante. Y bien, pues ya estamos en esta tercera fila del Lincoln Navigator, que como les dije en la parte de la segunda fila y también en el tema de la primera, el espacio está sobrado. Incluso en esta tercera fila, este asiento está echado completamente hasta atrás y aún así tenemos bastante buen espacio para mi tamaño. Entonces imagínense, personas de un promedio de 1.70, 1.75 van a ir prácticamente aquí nadando en los asientos de tanto la segunda como la tercera fila. Aún en esta tercera fila tienes bastantes cosas bastante interesantes. Tienes aquí dos botones que te sirven para el reclinado de los asientos. Puedes incluso acomodar uno separado del otro. Esta es la posición más inclinada que tienes, que a la vez te va a dar un espacio mucho mayor para cabeza, ya que en esta parte de la parte de atrás se eleva el techo para que no choquen los ocupantes de esta tercera fila con la parte de aquí arriba. Tienes doble portavasos, mucho espacio para poner objetos, además de que tienes entradas USB tanto del lado izquierdo como del lado derecho. Incluso también en esta tercera fila tienes anclaje para sillas de bebé, salidas de aire acondicionado aquí en la parte de arriba, iluminación completamente en LED y detrás del enorme descansabrazos, consola central, como lo quieran llamar, de la segunda fila tienes un espacio pequeño, no es un gran espacio, pero puedes poner ahí, pues no sé, tu cartera o tu celular o cualquier objeto pequeño que pueda entrar ahí para que pues vayas realmente cómodo en esta tercera fila del Lincoln Navigator. Y pues bueno, esto es todo lo que tiene para los ocupantes. Ahora les voy a mostrar el espacio que tiene en cajuela. Y bien amigos, les voy a mostrar el espacio que tiene en cajuela este Lincoln Navigator. Como les he mencionado a lo largo de todo el video, es la versión corta, lo cual quiere decir que tienes unos 30 centímetros menos aproximadamente en cajuela con respecto a la versión larga. Para acceder a la cajuela, vieron que tenemos un botón en la parte de adelante, ahí digamos que al acceso o al alcance del conductor. Otra manera de acceder es por medio de la llave. Aquí tienes un botón que si presionas dos veces te va a liberar la tapa de la cajuela. Y la otra opción es pasando tu pie por abajo en caso de que traigas las manos ocupadas, para que te libere la tapa de la cajuela. Y pues como les mencioné, esta es la cajuela de la Lincoln Navigator versión corta. Es bueno el espacio, aún teniendo la tercera fila, creo yo que es bueno. Obviamente en la versión larga vas a tener una cajuela extremadamente grande y pues en la cajuela vas a tener bastantes cosas. Tienes de este lado pues unos ganchitos, aquí abajo tienes también como para poner redes, aquí espacio para poner objetos, de este lado pues tienes otro ganchito, iluminación y más abajo pues para volver a poner, enganchar las redes. Y en caso de que quisieras ampliar el espacio de carga, que no vayas a utilizar esta tercera fila o que solo quieras usar dos asientos o solo quieras usar un asiento, puedes hacerlo desde aquí atrás. Tenemos estos controles que el número te va a indicar cuál es la fila que vas a plegar. Aquí está el 3, aquí está el 2 y pues L de left y R de right. Entonces es el izquierdo y el derecho. Únicamente pues vas a presionar este y vas a presionar este y los asientos se van a plegar de manera eléctrica para tener un piso totalmente plano en la cajuela de este Lincoln Navigator. Y pues la verdad te queda un excelente, excelente espacio en caso de que no utilices esta tercera fila. Yo creo que es demasiado el espacio en caso de que solamente viajen 4 personas, pero pues en caso de que quieras que viaje 5 personas, puedes levantar únicamente
el asiento del lado derecho. Vas a tener espacio para 5 personas. Incluso, como vieron, el espacio de la tercera fila es bastante bueno. Y vas a tener todo este espacio para poner equipaje. Y este pequeño espacio detrás del asiento para poner más equipaje. Como ven, esta es la cajuela de Lincoln Navigator. Para cerrar puedes hacerlo de igual manera con el pie, pero pues tenemos aquí un botoncito que si presionas, pues la cajuela se va a cerrar solita, eléctrica. Y con eso vamos a terminar este video. Si les gustó, dejen su like, suscríbanse, cuéntenme qué les parece este Lincoln Navigator. Excelente espacio. Sugerencias, comentarios o dudas que tengan, déjenlo en la parte de abajo también. Suscríbanse si aún no están suscritos y yo me voy a despedir. Tenemos video de prueba de manejo y detallitos en el exterior de este Lincoln Navigator que viene unos días más adelante. Entonces, ahora sí me despido. Mi nombre es Sergio, esto es Auto 7. Los veo en el siguiente video.